En esta oportunidad vamos a escuchar el pronunciamiento de la juventud desde el bloqueo de Parotani, donde se han pronunciado sobre la coyuntura nacional. Están rechazando a este gobierno de Lucho Arce. Denunciaron que no van a poder desbloquear al pueblo. Han retado, pues, a aquellos hoy derechosos, a estos grupos de la derecha que quieren venir a desbloquear los puntos de bloqueo donde se encuentra el pueblo patriota. Le han retado que vengan. Los jóvenes han dicho van a estar hasta las últimas consecuencias. Han dejado claro que Evo Morales no tiene nada que ver con el bloqueo. Hoy el pueblo no se va a cansar, no se va a cansar de exigir justicia hasta recuperar la democracia en Bolivia. Un cordial saludo a todo el país a través de las redes sociales, transmisión en vivo desde el sector de Parotani. La juventud también se organiza junto a sus organizaciones sociales, están presentes en este sexto día del bloqueo de la carretera de Cochabamba hacia el occidente boliviano. En las últimas horas, el pacto de unidad, así autollamado de Cochabamba, con algunos dirigentes improvisados, ilegales, le han declarado al presidente Morales, han pedido que 24 horas para que pueda desalojar, replegar al trópico de Cochabamba. Estamos con los jóvenes en este sector. Hermano, ¿qué opinión le merece el pacto de unidad de algunos dirigentes ilegales? Le dan un plazo de 24 horas para que Evo Morales haya más repliegue, dice, a toda la gente que ha sido movilizada en distintos puntos de Cochabamba. Muchas gracias, saludamos a los medios de comunicación que nos acompañan en esta hora de la mañana y un saludo a todo el país. Nos encontramos en el punto del bloqueo de contundencia en el puente Parotani, prácticamente ya aperturando el sexto día de un bloqueo de manera contundente con la participación de todas las regiones que aglutina el departamento de Cochabamba. Respecto el pronunciamiento, el actuar, el accionar que saca algunos dirigentes prebendalizados, algunos sectores que prácticamente se han inclinado de manera rotunda al gobierno nacional en una política de una traición prácticamente a todo el movimiento al socialismo. Nosotros desde acá como juventudes también parte, ¿no?, en esta fuerza que nuestros compañeros y compañeras lo que hacen presentes acá, ¿no? Desde acá decimos con un grito revolucionario que no pierdan su tiempo en actuar o en pensar de poder replegarnos a todo este movimiento presente acá, tanto mujeres, mayores, jóvenes, todos, todas y todos estamos presentes, no solamente acá en el sector de Parotani, están en los diferentes puntos a nivel nacional, vale decir en los 9 departamentos. Si es que no se han informado estos grupos irregularidades que prácticamente intentan de venir a poder desalojarnos o de poder desplegarnos de este puntos de bloqueos, nosotros retamos que vengan, ¿no? No hay ningún problema, nosotros no estamos haciendo ningún problema, ningún anticonstitucional con este accionar de tomar una decisión de contundencia con el puntos de bloqueo en los diferentes países. A ver, díganos en qué nosotros nos estamos equivocándonos. Desde un principio hemos dicho, cuando un gobierno pisotea, viola la constitución política del Estado, la sublevación del pueblo boliviano, de todas las bolivianas y bolivianos, es un hecho. Es un hecho. No vamos a poder nosotros estar ahí cada vez soportando sus acciones políticas, sus caprichos, en este caso de parte del gobierno nacional, donde ha tomado una decisión de manera autoritaria, dictatorial, en poder decidir prorrogar los magistrados en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo de encontrarnos acá en estos puntos de bloqueos días tras días, noches tras noches? Es prácticamente de que el gobierno ha tomado una decisión de manera personal, de manera singular, sin hacer, en este caso, sin hacer una interrogación, en este caso,
sin hacer una, escuchar acciones del órgano legislativo, ha tomado de manera personal de prorrogar los magistrados en nuestro país. Y ese es el motivo de que nosotros estamos acá, para poder hacer respetar. Nuevamente digo, recalco, si algún grupo de irregularidades que quieran intentar de venir a poder desalojarnos, no solamente acá en Parotani, sino en cualquier lugar del punto de bloqueo, retamos que vayan o que vengan acá. No, nosotros los esperamos, ¿no? No, de acá nosotros no nos vamos a movernos, ¿no? Nuestro trabajo ha sido desde un inicio, desde el inicio del paro nacional, ha sido de manera contundente de estar acá hasta las últimas instancias. ¿Eso qué quiere decir? De acá nos vamos a ir con una solución. Si no hay solución para poder respetar a nuestra constitución política de Estado, no nos vamos a mover. Así que nos amenacen que vengan algunos grupos irregularidades, no nos vamos a movernos desde los diferentes puntos del bloqueo que nos encontramos. De esta manera las organizaciones sociales se pronuncian, pero también tenemos la presencia de otra hermana de la parte de la juventud. ¿Qué opinión te merece? David Choquehuanca, vicepresidente, convoca al diálogo el día lunes, cuando él hace ya semanas, meses atrás, debería llamar al pleno de la asamblea para poder trabajar en las propuestas del proyecto de ley, de la ley corta para llamar a elecciones judiciales. ¿Qué opinión te merece? Doble discurso, llaman a la unidad, sin embargo hay operadores políticos que están dividiendo las organizaciones sociales. Bueno, en principio, muy buenos días. Estamos cerca, ¿no? Ya a mediodía, de igual manera. Agradecer, en principio, esta oportunidad que se nos da siempre para transmitir el informe que está habiendo en estas organizaciones sociales, que nosotros nos estamos organizando a un bloqueo masivo. ¿Por qué? Porque estamos molestos de igual manera ya de tanto que están abusando. Uno, por decir, que decía de Choquehuanca, ¿no? Tenía tanto tiempo para llamar a esas elecciones, tanto también para que ya terminó, ya fenició su cargo de los tribunales, lo cual más bien se están prorrogando. Y también él está apoyando a esas cosas. Y por lo tanto nosotros ya estamos molestos, y se lo hemos dicho desde siempre, desde más antes, que es nuestra manera de nosotros. Y él lo sabe, es un campesino igual que nosotros. Es igual como de nuestros ancestros, él viene, lamentablemente, pero es un traidor. No se puede decir que tiene esa misma ideología y esa misma firmeza que nosotros tenemos ahorita como organizaciones sociales. Ahora, lamentablemente, lo que él está haciendo es muy mal, muy lamentable. Lo único que está haciendo es ir a acudir a llamar lista. Una vez de eso, se va. ¿Por qué? Porque no quiere ser abucheado, porque sabe que está haciendo mal. Y ahora hasta el día lunes todavía también está dando el plazo, pudiendo dar días antes. Tenía todo un año, ya que en 2023 de diciembre ya fenecían de ellos, ya estaban cesando sus cargos, ya en allá deberían, ¿no?, ellos también denunciar y de igual manera llamarse a elecciones judiciales. Ahora, también dicen ellos, mencionan, ¿no?, muchos de esos gente que son traidora, gente desleal, que está hablando que supuestamente nosotros lo estamos haciendo a Evo Morales. Están achacando todo al expresidente. El hermano expresidente Evo Morales nada tiene que ver aquí. ¿O dónde han visto aquí en los bloqueos? No entiendo por qué tanto ataque al hermano Evo Morales. Él nada tiene que ver. De nosotros es esta movilización. Precisamente, ¿por qué? Porque no están denunciando los tribunales. Y no es por capricho de nosotros. Ellos ya han cesado el cargo. Y es su trabajo de ellos ya ha cesado. Y no pueden venir a estar acaparando. Sigue y autonombrarse. Seguir siendo como tribunales, por lo tanto, como magistrados, ¿no?, de igual manera. Por lo tanto, eso es la movilización que estamos haciendo. Y también dicen que deberían de preocuparse por la gente que está pasando por aquí a pie, que hay también animales que tienen que llevar a otro. Eso tiene que pensar el gobierno, eso tienen que pensar los magistrados, los tribunales, que piensen en la gente que tiene que trasladarse al otro lado. No solamente nos tiene que echar a nosotros la culpa, ellos tienen la culpa. ¿Por qué? Porque no están haciendo un trabajo correcto. Lamentablemente, se han aplazado en esta gestión. Nosotros nos hemos confiado, y eso es la rabia, la impotencia de igual manera de nosotros. ¿Por qué? Porque con el apoyo de esta gente que está aquí y en todo Bolivia, que se están movilizando, gracias a ese voto ellos han estado en el trono, han sido vicepresidente, presidente y entre otros cargos, diputados y senador, diputados y magistrados, ¿no?, que están ahí, pero lamentablemente han traicionado. Y eso es la molestia, la impotencia de todos nosotros, que nos haya traicionado nuestra misma gente. Y es por eso ahora también que advertimos de igual manera, no nos vamos a levantar hasta que renuncien todos los magistrados, hasta que renuncien todos esos del tribunal. Tienen que renunciar. Sin eso, aquí que no nos venga a mentir Choquehuanca, que va a llamar a elecciones. Nosotros no estamos haciendo solamente por las elecciones el bloqueo. El bloqueo está para
para que renuncien los magistrados, los tribunales, y una vez de eso, que llamen ya nomás ya a elecciones. Ahora, si no quieren salirse siempre a los tribunales, que se presenten, pues, que se presenten, y que a las elecciones, a ver si ganan, pero con todo lo que están trabajando, dudo que ganen. Y qué mal también hacen quedar a esa gente, a su familia, porque todos esos magistrados, esos tribunales tienen su familia, y qué mal están haciendo quedar, traicionando y queriéndose acaparar, sigue, de un cargo que ya no les corresponde, ya han cesado, ya no están, ya no pueden ellos seguir siendo magistrados, y por lo tanto que piensen por lo menos en su familia y que dejen de estar acaparando cargos que ya no les corresponde. Muchísimas gracias. Seguimos con este diálogo, la opinión de las hermanas jóvenes y señoritas que están presentes en el sexto día del bloqueo de las carreteras en Parotari. Tanto juventudes, personas mayores, Haris Warmis, que el lugar que mantienes para Casanquiche, pese a declaraciones, y Matascasan, por ejemplo, se pacto de unidad, Picunachari, Yankasanku, gobierno central, Juan declara Camunku, o Harichunku, Nispa, pero Juancuna mantienen Quiche el lugar. Ay, no pone aricas para caricia, Marenchus, Jotun, Yapayo y Cachontuco, y familia Bolivia, Suyumanta, Ituco y Mayrengunachos, hermanos, los 9 departamentos, Nisramanta, Noraigora, sigue a Caipi, Fuerzao, Manchaita, Taricus, Pacas, Pacarisegu, Marenchus, Cai punto de bloqueo, Parotani, Nisrapi, y Chantapis, hasta un fuerza, Nispata, Apayuchini, Marenchus, Tuco y compañeras, hermanos, diferentes bloqueos, la dos picas, Pacarisangu, y Marenchus, Cai, los 9 departamentos, Noraizuari Sánchez. Y bueno, pues no hay goga, siga acá y picas para carizaigo y manata rendicus para casa para carizaigo chumana, jepa mantas querigo mancho no hay goga, siga ñon pa matas que sego tuku y me renchus war, mis chantapis jaricuna, tuku y hermanas y hermanos tatacuna, mamacuna, tuku y cae Bolivia suyo manta, porque no hay goga, munaigus de espetacunanta me renchus cae derechos ni gute y constitución política del estado chera no ganchis pataga, ujatun librunchis, me renchus cumplinanchis tian tuku y bolivianos y chantapis bolivianas, chaipini y matas ruase y chaipitanin y matatas manas ruanaita y bueno pues jawarienches tuku y niggas mancha y aquí es no gaigo caspa caigo mancha y tata mancha y mainachari y son goigo pisiente cuyo porque no gaigo confiar gaigo merenchos que hay tata presidente en escarga y chayman. Y bueno, pues que hay nata traicionado algo, no hay un partido y manta pacha, un traidor ni esa paga, no hay gupa porque no hay gracias, no hay mancha y pata picunan subis para casa, para kunanta, no hay gota, jura cachimus algo porque paga, mana o tuku eternidad bachui, que hay guaguas ninta, que hay nata surichis para casa, para carilla, manachu pengacuma, manachu, cari y mata pari, que hay nata guarmista, caipi manchaeta, que hay pija gaipi, jagaipi, purichina, guaygu pari, y más tinta mana cumplinchu tuku y reglamento, manisganta, uran paga cumplinampa y ñompa mataskichinampa kay Bolivia suyuta antes que payaman paga taskichispa kasanchay mantata no gaigo mancha y zabias ratu kuy karikuna u armikuna kaspa karisego y no gaigo tamana kay manto kuyurikus pachi kaspa karisego mayarenchu chay paiguna magistrados nisga renuncianango kama kay picas pa kasego chay okitut bunches manata churuna mas iskunata kay apipone no gans permanisonches y mana atincha o sino ga renuncia chungari manata mana chuyacha y mata o sino ga pantalusnita apurata churakucho y guayachimucho y de una vez denuncia chungo porque pega mandato picas pa carician y no gaiguta kay manta no gaigu base ojari kusayo chaga y mata no gaigu mana monayo chaga mana paga zuayatincho manata paga hermanos en tu que machaiga paiguna apunichu trabaja para trabajar nango tía no gaigo pis trabaja con ego tía pero perjudicas caigo porque mona gaigo no gaigo ga Bolivia suyo ego ñon pa matas que nampa chairego kai pa kas pa kusego mancha jóvenes ari con geche matapis tuku ex dirigentes niguta paiguna pis mana penga kus pa jamongo y chairego ta gracias nigo tuku y gente Bolivia ni samanta no gaigo ga libi multitud kai pa kas pa kusego mana uchi kita yachu ash kajunas kai pitari kus pa kaigo y bueno pues nigo ya katata presidente gama manchaita no gaigo ga munaigo pronuncia cuita y merenchus gan apurata gan guajiachi chay magistrado renuncia chungo o si no ga deja pui presidencia ta caipita huacuna y chay anguta presidencia ta ñompa mataski chedangupa mana no gaigo ga ganta ga churar gaigucho ajinata zuawa naigupa kai hinata huaga china waigu puwar mi wasta y chantapis jauri wawasta no gaigo ga gamanga churaigu ñompa mataski chinegita boliviata y kunanta y matata ruashangi mana chaita zuashangichu mana kusatachu y no gaigo chay manta libi zencurosas caspa cachaigo ganwa y bueno pues ajina kangi aganga kunan zikurbachiwaigo uyaguita traidor caspa kangi no gaigo manchay tapones en negas pa caspa carisaigo tuku y zona masi kuna mana no gaigo o sector ya mantachu kaigo no gaigo kaigo tuku y lado manta y bueno pues sigata kaipi kasego si watantinta bloquean a chega watantinta kaipi
para purinego tianchera puricusego no regora porque ganga mana alguien ta churua changi maerenchus kai hesu nigita ahina yari bueno pues no gata mancha y tanini tuku igual mi kuna chantapis haris wainuchus siga bloqueas pa kachangu nyompa mantaskinan chistian hermanos y hermanos porque bolivianches mana jepaman mana ta no rego sufrita munego chuchai papasus nigo y mainatata huagar gangu nyompa sa mancha y tachaiguna pinipuni ni tranquilidad puñuricuna pa cas pa cargacho libe uñitas manta libe mancha y guaguas ni ta palea putuco y mata mana ya chay mancha emo na gucho chay regu ta no gaigu caipi siga enfrenta cuspa cas pa casaigu y chanta ta resisti saigu caipi mana mo na gucho sufrita ñon pa jinata chay jina mancha y ta guakin presidente su argango mana ni picunan camas y cucho onchichu cai presidente sin ebu jina jawa shanguiches hermanos y hermanos ñañas ni y mainata ta roa shawans mana ni pica puanchichu cai hermanos ebu jina chay tataga mancha y pachichasa caigo gracias pa mano caigo pis maerenchos juventudes mancha y ta profesional y si os sego y bueno pues yo pataga ni siquiera guarme galeita y achanan chuca carganita mancha y ta paga un pueblos manch yo siricucho con anga pa hina raigo no gapis tu cuchicha niña profesionita gracias nini porque paga ni un pa ma parga con anta charego no caigo pis caipi casego mana rendicu segucho porque Bolivia su yunchi ni un pa ma tasquenantian hayaya Bolivia ¡Nyompa, mantasquina cachu! Ahinari, pachi, hermanos y hermanas. De esa manera se pronuncian las juventudes que también están en el sector del puente de Parotani. El panorama que reflejamos a través de las imágenes, sexto día de esta medida de presión que se vive en distintos puntos de Bolivia. Y sabe, algo que nos llama la atención, desde el día de ayer van realizando estas casuchas improvisadas con caña hueca para hacerle frente al sol, pero también para protegerse de la lluvia, ya que no existe alguna señal de solución. Mire, ahí al frente, acá con algunas ramas, están preparándose para quedarse un mes, dos meses, si es posible, así lo dice. Mire, en minutos más van a colocar justamente el toldo, la carpa. Sigue las imágenes, estamos por este sector, por favor, para dialogar con las compañeras, los compañeros. Ahí enfrente tenemos igual la casucha que se ha realizado. Y ellos dicen, como no hay respuesta de parte del gobierno, no hay respuesta de parte de los diputados, senadores que responden al gobierno de Luis Arce, vamos a tener que construir nuestras casuchas para quedarnos buen tiempo. Hermana, no hay respuesta, se llama un diálogo y por debajo, con doble discurso, van dividiendo, comprando dirigentes para que puedan intentar desbloquear en los puntos de bloqueo. Ustedes están preparando la casucha para quedarse semanas, meses, si es posible, hasta que se respete la constitución política del Estado. Muchas gracias, en principio, hermano José Luis, saludar desde el bloqueo de Parotani a todos los que están escuchando la Radio Soberanía. Pues es verdad, por la incapacidad del gobierno, nos estamos quedando ya sexto día de bloqueo, pues no se ve ninguna respuesta. Es por eso que nosotros hemos empezado a construir nuestras casuchas. Piensa el gobierno que nos vamos a cansar, pues aquí le demostramos al pueblo boliviano que no nos vamos a cansar. Ni el sol, ni la lluvia, ni el viento no nos va a hacer cansar, ni mucho menos los gases. Pues aquí estamos preparando como la central independiente nuestra casucha. En horas más va a llegar nuestra carpa. Pues si tenemos que quedarnos un mes, nos vamos a quedar aquí para hacer respetar la nueva constitución política del Estado. Por eso demostramos desde aquí el pueblo boliviano, decir que nosotros no nos vamos a mover de este punto de bloqueo. Más al contrario, estamos viendo que se están masificando día a día más organizaciones sociales, pues demostrar la unidad de las organizaciones sociales de Bolivia. Hermana, ayer algunos dirigentes que se hacen llamar Pacto de Unidad de Cochabamba han dado una conferencia de prensa y le han dado 24 horas a Evo Morales Ayma para que repliegue a todos los cocaleros. Dice que los cocaleros y él está detrás de todas estas movilizaciones y que ustedes como seis federaciones están invadiendo territorios en Bolivia. Pues decir a ese falso Pacto de Unidad,
debería darle eso al gobierno, donde demuestre el gobierno su incapacidad, debería darle al gobierno, pues para que convoque de una vez pues a las elecciones judiciales y también que los magistrados denuncien. Evo Morales, ¿qué tiene que ver con este bloqueo? El pacto de unidad que han sido reconocidos del pueblo boliviano ha convocado al bloqueo, es por eso que estamos en las calles. No nos ha convocado a nosotros en ninguna convocatoria el Evo Morales, no nos ha convocado a nosotros. Por eso deberían de conocer bien las organizaciones sociales de dónde vienen, si tienen base o no tienen base. Debería conocer el gobierno de verdad a las organizaciones sociales y después de 100 mencionar cualquier cosa. Entonces, pues como organizaciones sociales de Bolivia, nosotros decimos desde aquí, nosotros no vamos a permitir ningún atropello, ningún insulto, ni mucho menos vamos a estar aquí por días ni por horas nomás, sino decirle desde aquí, nosotros estamos para defender nuestra constitución política del Estado como organizaciones sociales, pues nos vamos a quedar, si es posible, un mes, nos vamos a quedar aquí hasta que pues convoque el presidente, quien es de la Asamblea Nacional, pues hasta ahora no demuestra su capacidad que tiene. Nos mira a nosotros que se queden, que se cansen. No nos vamos a cansar como organizaciones sociales. Aquí estamos para hacer respetar. Si el gobierno no tiene esa capacidad de hacer respetar la nueva constitución política del Estado, nosotros estamos como organizaciones sociales para hacer respetar nuestra nueva constitución política del Estado. Porque nos ha costado también vidas. La constitución política del Estado no nadie nos ha regalado, sino también nos ha costado una lucha para hacer aprobar la nueva constitución política del Estado. Gracias, es la opinión de las bases, el pedido de las elecciones judiciales, y nosotros mostramos el panorama que se vive. Mire, se han armado las carpas, las casuchas para protegerse del sol y la lluvia, están utilizando ramas también de molle, y de esta manera se permanece en este punto de bloqueo, sexto día de bloqueo en la carretera en este sector de Pirque, Puente Parrotani. Para todo el país y el mundo entero a través de las redes sociales, Radio TV Soberanía.